turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Bueno, hoy vamos a la capital de Maquemo, la ciudad principal de las Tuamotus. Pouheva. ¿Saben que aquí hay un artesano muy famoso de artesanías típicas, perlas, tallas? Hemos llegado al fondeadero noreste de Maquemo. Maquemo. Bueno, es difícil describir la belleza de este sitio. Imagino que en esta cámara se ve muy poquito, pero ya lo vamos a ver de cerca. Bueno, hoy vinimos al cap de Maquemo. No, no es tan lindo como el de Raroida. Ahí, menos vida marina, pero bueno, el resultado no ha sido malo. Como de 4 o 5 kilos. Entonces, ¿cómo que estaba la pesca ahí? Buah, increíble. Acá súper grande, unas cuevas increíbles. Bueno, ahí acabamos de sacar este mero. Un mero como de 4 o 5 kilos. Pero bueno, vamos a volver. Vamos, vamos. Dale. Bueno, nos vamos de excursión a la playa. Acá está el mero que pescamos hoy. Vamos a ir a la parrilla envuelto en papel de aluminio. Está adobado con cebolla, especies y muchas cosas ricas. Aquí vienen Rafa y Maro. Y la Maló. Y por supuesto Jesús. Y aquí están todos los ingredientes. Ya vamos a ver cuáles son. Y ese es el destino, la islita esa. Muy bonita la isla de Robinson Crusoe. Aquí llega Malú para la parrilla playera. Adelante, Malú. Dinos qué estás usando hoy. Hoy estoy usando mi camisa Shark, ¿no? Bueno, ya tenemos el camping hecho, organizado por las señoras Maru y Malú. A ver qué tenemos aquí, Maru, explícame. Tenemos papas horneadas con queso y mantequilla. ¡Wow! Ajá. Aquí lo pueden ver. Sí, sí. Deliciosas y calientitas. Necesitan que un toque de parrilla. Un toque de parrilla para que se ponga tostadita. Y ensalada. Ensaladita de repollo y zanahoria. Increíble. Le puso hasta. Y a ver qué tenemos ahí. Tenemos un ceviche delicioso. Increíble. ¿Y dónde está el bebé? El bebé está. Acá allá. Está. El bebé que vamos a cocinar, un bebé. Y miren la belleza del sitio, la isla de Robinson. Miren qué espectacular son las Tuamotus. Aquí vamos avanzando con el fuego para cocinar al baby. So here is the island party. Kirk is a new friend I just made. Tell us about your boat, Kirk. It's a Deerfoot. It's a blue water cruiser. Okay. And it's a fun boat. I'm happy with it. Yeah, it's an amazing boat. I got to show my friend Mark that he had one and went around the world with it. So I'll put you guys in contact. Okay. I'm sure he loves seeing. Even I need another Deerfoot. Hi. I'm James. Hi James, how are you? Susie, how are you? Hello. How are you liking the fish? This is amazing. This is like beautiful big grouper. Alrighty. Delicious. This is like a taste you would never find anywhere else. Fantastic. So there's not much left.
And Adrian, tell us how you prepare the coconut drink that is just incredible. Bueno, así, un limón, coconut verde, un poco de ron, uf, y el cóctel directo. Okay. Directo para esto. Esto, and you don't have to pay a barman or anything, right? It's just the real thing. This is amazing. Total eclipse of the heart.